Dos personas fueron asesinadas este fin de semana en Tuluá en hechos aislados, una en el barrio San Pedro Claver y otro en el barrio de Los Rojos. Pareja de esposos tulueños perdió la vida en accidente de tránsito en los Estados Unidos. Autoridades ofrecen 50 millones de pesos a quienes den información sobre autores del atentado en Cartago, en el que dos personas murieron y cinco más resultaron heridas. No a la pólvora en Navidad. Ya van 7 lesionados por pólvora en el Valle del Cauca. 2 de ellos son de Tuluá. Policía de Tuluá ofrece recompensa de hasta 5 millones de pesos a quienes denuncien expendios ilegales de pólvora. Fundación Seres de Valor compartió con niños y madres del sector de la Plazuela. Hasta el 10 de diciembre hay plazo para inscripción en concurso de pesebres de la gobernación. Y en deportes, baloncesto en silla de ruedas, una demostración de disciplina, voluntad y esfuerzo sin barreras. Llegó la Navidad y con ella el alumbrado navideño. En Zona Rosa les cuento detalles del gran encendido de la Navidad en Tuluá y en el centro del valle. No se lo pierdan. Este es CNC Noticias, la noticia es que usted quiere ver. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes del centro y norte del valle y hasta donde llega la señal de Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. En hora de la tarde de este domingo se registró un atentado contra un hombre en el barrio Los Diablos Rojos de la ciudad de Tuluá. La tranquilidad del domingo en el Parque de las Palmas del barrio Americana de Vivienda, más conocido como el Parque de los Diablos Rojos, fue alterada por un sujeto que portando un arma de fuego disparó contra un joven que se encontraba en el lugar, causándole 2 heridas en su cuerpo. Fue trasladado de urgencias al hospital Rubén Cruz Vélez y de ahí remitido a otra clínica de la ciudad, donde falleció minutos después. La víctima fue identificada como Janier Julián Chavarro Lozada, de 27 años. Y mientras tanto, en el barrio San Pedro Claver, un hombre fue asesinado con arma blanca en una vivienda de ese sector. La víctima fue hallada en una vivienda en el barrio San Pedro Claver, en la calle 26B con tercera, con múltiples heridas con arma blanca. El hombre fue identificado como Jesús Elíder Bedoya Grajales, de 54 años. Las autoridades investigan los móviles de este hecho. 50 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien dé información a que conduzca al paradero de los autores intelectuales y materiales del atentado en Cartago ocurrido este fin de semana en ese municipio del norte de nuestro departamento y que dejó 2 muertos y 5 personas heridas. Al término de la reunión de las autoridades se definió ofrecer una millonaria recompensa que permita información de la ciudadanía para ubicar y capturar a los responsables del ataque a bala que se registró en el parque La Isleta de Cartago. Se anuncia una recompensa para la captura de los delincuentes por valor de 50 millones de pesos y esto quiero destacarlo y seguramente lo hará a continuación también la señora gobernadora. Es un hecho muy grave, pero no podemos decir de que con esto vamos nuevamente a macartizar el norte del valle y la ciudad de Cartago. Yo quiero ser muy, reiterar muchísimo que nosotros venimos trabajando y que ya Cartago no es la misma de otros años anteriores. Lamentamos el hecho luctuoso, triste, doloso que se presentó el día de ayer y también resaltamos que en la ciudad de Cartago en los últimos 2 meses y medio no se había presentado ningún homicidio, de manera que eso también hay que resaltarlo hoy. Se destinó un grupo élite de la DIJÍN de la policía para que apoye el proceso de investigación en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. La Dirección General de la Policía Nacional dispuso un equipo de la DIJÍN que va a estar articulado con la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, se dispuso de un fiscal destacado para adelantar esta investigación. Asimismo, un componente adicional para fortalecer la vigilancia en el municipio de Cartago. Este es un hecho aislado donde se presentó el hecho lamentable del fallecimiento de 2 personas y 5 personas más lesionadas. Continuamos con la investigación porque los responsables de este hecho tienen que pagar por este acto atroz en el municipio de Cartago. Coronel, ¿el médico estaba amenazado? ¿Ya había denunciado amenazas? Bueno, él cuenta con un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Había tenido un atentado en el año 2014 y por supuesto continúa él con su esquema de protección que está ya dispuesto por la Unidad Nacional de Protección. Las primeras versiones, ¿hacia dónde apuntan los hechos, coronel?
En este momento continuamos con la investigación. Pedimos a la comunidad, si de pronto tienen algunas informaciones adicionales, por supuesto que nos las hagan saber. Este equipo que dispuso la dirección de la Policía Nacional está ya aquí en el municipio de Cartago y está adelantando las investigaciones para en el menor tiempo posible dar con los responsables de este acto criminal. ¿Es cierto que algunas versiones de testigos manifiestan que se utilizaron fusiles en este atentado? De acuerdo a la información y a la verificación, en el sitio de los hechos se encontraron unas vainillas de arma larga tipo fusil y esto por supuesto continúa en la investigación. ¿Hay registro de cámara de seguridad del sector? En este momento continuamos con esas verificaciones que son por supuesto importantes para continuar con la investigación. Técnicos de la SIJÍN, de la Policía Valle del Cauca y funcionarios del CTI y de la Fiscalía visitaron la escena del ataque. En el Consejo de Seguridad también se determinó la restricción al parrillero hombre y patrullajes del ejército en algunos puntos críticos de la localidad. Y a propósito de este tema, el ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, se desplazó hasta el municipio de Cartago para conocer de primera mano los detalles del atentado en el que la víctima era una mujer, suegra del médico Hugo Eduardo Cedeño, y resultó herido además un escolta personal. Verdaderamente hay dos personas fallecidas, 5 heridos, tal vez hay alguna persona que es la que reviste mayor gravedad, está en la ciudad de Pereira, fue trasladada, en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero más como consecuencia de la operación a la cual fue sometida, está en un proceso de monitoreo y en opinión de los médicos ya está bastante alejado el riesgo de su vida. Esperamos que efectivamente ese pronóstico médico continúe cumpliéndose en los próximos días y esa persona se recupere satisfactoriamente. Bueno, llama la atención que utilizaron fusiles, tenía que ser un grupo armado muy estructurado para esta. Se utiliza únicamente un fusil y estamos investigando porque aparentemente el fusil tuvo que ser entregado en el puro momento en que se produjo el atentado. Como usted comprende, andar en una moto con un fusil pues lo vuelve demasiado evidente. Entonces ahí hay una parte de la investigación, pero no quiero profundizar sobre esos puntos porque todo eso ayudará a descubrir a los autores materiales e intelectuales de estos atentados. Ministro, ¿es posible que el atentado iba dirigido también con el excoronel del ejército que se encontraba ahí? Todo es posible, pero no barajamos hipótesis, sino dejamos que las autoridades avancen en la investigación. Y en un hecho lamentable, una mujer perdió la vida en el municipio de Zarzal. Las autoridades tratan de establecer los hechos en que una buseta arrolló a la víctima en la vía, al parecer por esquivar un perro que se había atravesado en la carretera. Según algunas versiones extraoficiales, la mujer arrollada sería la compañera sentimental del conductor de la buseta. Lamentable noticia. Una pareja tulueña de esposos que recibió tras un grave accidente de tránsito presentado en la noche del sábado en Orlando, Florida. Se trata de Robert Fernando Rojas Ospina y Liliana Patricia Galvez Cardona, ambos de 47 años de edad. Se conoció de que en este accidente sobrevivió la hija de la pareja, una adolescente de 14 años. Las autoridades americanas investigan las causales de este siniestro. Infortunada la pareja del corazón del Valle. Un hombre al parecer decidió acabar con su vida en la tarde del pasado domingo. Se trata de Donato Centeno, de 39 años. Al parecer tomó la decisión de quitarse la vida en su casa en el barrio municipal. Según versiones de testigos, sus familiares lo encontraron aún con signos vitales e intentaron salvarle la vida, llevándolo a un centro asistencial de la ciudad, pero infortunadamente falleció minutos después. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. ¡Felicidad! Disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más.
Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit Kappa. Sostenibilidad en cada fibra. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Gracias por preferir CNC Noticias. 5 personas resultaron lesionadas por manipular pólvora este fin de semana en el Valle del Cauca. Cali y el centro del Valle aportaron los quemados. Según el Centro Regulador de Urgencias CRUE, en el Valle del Cauca, entre el 1 y el 2 de diciembre, se registraron 7 lesionados por pólvora mayores de edad, correspondientes a la ciudad de Cali, Tuluá y Andalucía, San Pedro y Buga. Total lesionados por municipio: Cali, 2, Tuluá, 2, Buga, 1, San Pedro, 1, Andalucía, 1. Balance temporada actual: menores de edad, 0 lesionados, mayores de edad, 7 lesionados, total lesionados del 2 de diciembre de 2018, 7 casos, los 7 lesionados son hombres. El comparativo de la temporada pasada muestra al 2 de diciembre de 2017 solamente un lesionado. Las fiestas de Navidad y fin de año entre diciembre de 2017 y comienzos de 2018 dejaron en el Valle del Cauca 85 lesionados por pólvora. Este año en el Valle del Cauca solo 15 municipios expidieron el decreto. El resto de municipios aún no acogen la medida de control al uso de la pólvora.
y desafortunadamente apenas estamos comenzando diciembre. En Tuluá, las autoridades de policía reiteran el llamado a la comunidad para que denuncie los establecimientos donde se expende pólvora. Se ofrecerá la recompensa a quienes colaboren denunciando. Denunciar paga, y así lo establece la policía de Tuluá para que la comunidad dé a conocer los sitios y personas que comercialicen pólvora de manera ilegal. Se van a incautar esa pólvora, donde se va a destruir esa pólvora. Igualmente, pues se ofrece la recompensa, como lo hicimos el año inmediatamente anterior, frente a las personas que denuncien expendios clandestinos de pólvora acá en el municipio de Tuluá. La recompensa varía y puede llegar hasta los 5 millones de pesos. Bueno, las recompensas se establecieron, pueden ir hasta 5 millones de pesos, pero eso es de acuerdo a los resultados que se obtengan frente a la incautación de pólvora. Si es una cantidad mínima, pues va a tener un valor, si es de acuerdo a la cantidad que se pueda incautar. El número donde se pueden comunicar es directamente al comando de estación, es el 312-773-7254, es la línea donde podemos denunciar estos hechos. No todo tiene que ser por dinero, también es por la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, también se pueden denunciar cualquier hecho delictivo que afecte la integridad de las personas en el municipio de Tuluá. Se espera que la comunidad colabore para evitar que el número de quemados se eleve en esta Navidad. En un video donde se muestra la aparente contaminación en un canal de aguas en la vía que comunica al municipio de La Unión con La Victoria, alertó a la ciudadanía del norte del valle. La CDC de esta región respondió mediante un comunicado. Ese es el video que circula en redes sociales con la denuncia. Estoy en la vía que comunica Obando con La Unión, perdón, La Victoria con La Unión. Y acabo de detectar en este caño la cantidad de espuma producto de los químicos que se están utilizando para las supuestas frutas que nosotros nos comemos. Acabo de hablar con un señor Bernardo del ICA, informándole de lo que sucede, y simplemente se lava las manos diciendo, ¿y qué hace si los campesinos echan esos químicos? Esto es una catástrofe medioambiental lo que se está generando aquí. Yo solicito por favor a las autoridades competentes que no permitan que esto siga efectuándose, porque el daño al medio ambiente es irreparable. Y lo que es peor de todo, las supuestas frutas deliciosas que nos comemos. Vean qué es lo que nos estamos comiendo en realidad. Puro químico. Puro, y además el olor es fétido. Esto ya es el colmo. Invito a que hagamos viral este video. ¿Para qué? Para que se tomen las medidas legales pertinentes. Ante ese video, la CBC respondió que este caso ya es de conocimiento de las autoridades ambientales. Explicaron textualmente que dicho canal recibe las aguas de escorrentía de la cordillera occidental, así como los vertimientos que llegan de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar de Roldanillo. Las altas precipitaciones de los últimos días han ocasionado que aumente el caudal del agua que llega hasta este lugar, ocasionando la formación de espuma. Este fenómeno se genera debido al líquido que viene con gran concentración de carga orgánica. Aseguran además que la CBC, la Agencia de Desarrollo Rural, la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego RUT y los tres municipios, Roldanillo, La Unión y Toro, han conformado una mesa técnica, la cual viene trabajando tiempo atrás para dar solución a esta problemática. La Fundación Seres de Valor realizó la entrega de regalos a los niños de las trabajadoras sexuales del sector de La Plazuela, una jornada llena de alegría para los pequeños y sus madres. Con la frase, no me dé, dese, Jairo Mejía logró una vez más demostrar que es mejor dar que recibir y compartió regalos, comida y alegría a esta población vulnerable del sector de La Plazuela. Dale gracias a Papito Dios, porque pues nos utiliza, la realidad que sí, nos dejamos utilizar por él para llevar la alegría a estos niños. Les cuento que ha sido impresionante, creo que más de 220, 230, es una cantidad que uno no sabe, los niños que han beneficiado las diferentes actividades, los adultos, gracias a la gran colaboración de ustedes como medios de comunicación,
gracias a otras instituciones que han estado con nosotros, la comunidad Caminantes de Emaús, Lazos de Amor Mariano, la Personería Municipal, la Alcaldía Municipal. Mejor dicho, me he sentido demasiado respaldado en este evento hoy, primero de diciembre, la Policía Nacional, por supuesto, la Fundación Social Divino Niño. Muchas personas se han volcado a llevarle la alegría de la Navidad a estos niños y también a los adultos. Esta actividad se realiza cada año para dar un aporte a quienes también merecen ser felices en Navidad. Ver que uno ha recorrido con niños desde que estaban en el vientre materno, ha encontrado en la calle, vea, este diciembre espero su regalito, sí, yo creo que sí, Sujei. Y es mucho las bendiciones que quiero enviarle a todos ustedes que nos ven, por seguirnos apoyando en la fundación. Que Dios lo bendiga a Jairo y a todos los que nos colaboran siempre, muchos y muchos años ya, que ya ni me acuerdo, y siempre está con nosotros, y que Dios me lo bendiga y que siempre lo tengamos y me les dé larga vida y que nunca me les falte nada. Y muy bueno con los niños, con nosotros los adultos, y siempre está y nos regala, no nos desampara, y que Dios me lo bendiga a mi Jairito y a todos ustedes, y que nunca me les falte nada, y a mi Michito del granero también, que Dios me le bendiga. Una jornada llena de sensibilidad, calor humano y alegría para compartir el verdadero sentido de la Navidad. Para Jairito, nuestro saludo muy cordial y felicitaciones por esta gran jornada. Nuestra presentadora de la sección Zona Rosa se graduó como bachiller. Empieza un nuevo camino como profesional. Felicitaciones para Elsie Tenorio. El anhelo de graduarse como bachiller para Elsie Tenorio se cumplió en la tarde de este viernes en la Institución Educativa de Occidente en Tuluá. Por supuesto, ya que es un nuevo logro, prometí y he cumplido. Un día le prometí a Marcela Gaiza que no la decepcionaría y hoy es ese día. También le prometí a mi mamá y por supuesto cumplí. Logro que dedicó primeramente a Dios y a su familia. Creo que le agradecería que a mi mamá por su entrega, por su dedicación, a mi mamá porque creo que sin ella nada de eso hubiese sido posible. En especial que hoy lo que soy es gracias a ella. Ahora su visión será emprender una carrera profesional, sin dejar de lado una de sus pasiones, los medios de comunicación. Además de eso, ya terminé el colegio, ahora me dedicaré, por supuesto, a mi carrera como profesional y voy a seguir creciendo, es lo que espero. Mucha alegría en mirar todo eso, ese logro que ha tenido en el día de hoy. Ha sido una niña muy oficiosa, muy dedicada a su estudio, a su labor. CNS Noticias extiende las felicitaciones a esta mujer que culmina un ciclo y comienza uno nuevo en su vida. Bueno, para nuestra compañera Elsie, nuestras felicitaciones y por supuesto van a ser muchos logros más los que vengan para ella. Hacemos una nueva pausa para comerciales aquí en CNS Noticias y ya regresamos. Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Ya van a empezar las fiestas de Navidad. Tulueños, se acercan las fiestas del fin de año. El primer evento, la fiesta de las velitas. La historia que no se repita. El año pasado, 538 colombianos y 60 en el Valle del Cauca fueron reportados como quemados. Tuluá, uno de los municipios más afectados. Que no se repita, que las fiestas de diciembre no se conviertan en tragedia en nuestras familias. A celebrar, pero evitemos que los niños manipulen pólvora o que las personas que estén ingiriendo licor la manipulen. Si hemos de celebrar con pólvora, contratemos profesionales.
a celebrar las fiestas en familia, con la comunidad y evitando accidentes. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? Quiero ser un director de cine. Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. ¡Mira tu regalo! ¡Y feliz Navidad! ¿Qué? ¿Cómo? En Supergiros adelantamos la Navidad, porque llega el super regalo esperado por todos. Una espectacular motocicleta 0 kilómetros. Envía tus giros y participa por este espectacular regalo. Una hermosísima moto, porque adelantamos la Navidad en Supergiros. Participa por envíos de giros del 15 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144. Y feliz Navidad les desea Almacén Todo. Este jueves la Cámara de Comercio del municipio vivirá una jornada electoral en el que elegirán a los miembros de su junta directiva y revisoría fiscal para el periodo 2019-2022. Este 6 de diciembre se elegirá la junta directiva de la Cámara de Comercio de Tuluá, donde los afiliados elegirán a los miembros de su junta directiva y a los revisores fiscales para el periodo 2019-2022. Aquí en la Cámara de Comercio de Tuluá igualmente estamos preparados, tenemos 282 afiliados hábiles para votar, 6 listas para la Junta Directiva, 5 propuestas para revisoría fiscal. Estamos ya dispuestos a recibir entonces el próximo jueves 6 de diciembre a partir de las 8 y hasta las 4 de la tarde a todos los electores que son los afiliados de la Cámara de Comercio de Tuluá. Esta jornada democrática para la Cámara de Comercio se constituye en el evento más relevante del sector empresarial. Las juntas directivas de las cámaras son empresarios, comerciantes que
por elección de los propios afiliados, representan a los empresarios ante la Cámara de Comercio de Tuluá. Son quienes, con la presidencia ejecutiva y con el equipo de dirección de la Cámara, coordinan todos los procesos de gestión ejecutiva de la Cámara de Comercio, dictaminan las políticas de desarrollo institucional. Quienes serán elegidos este jueves estarán por un periodo de 4 años en la Junta Directiva y Revisoría Fiscal de esta entidad empresarial. Sí, la Cámara de Comercio ha venido en un proceso creciente y sostenido, afortunadamente, en los últimos años. Hemos venido consolidando todos nuestros programas de atención al empresario. Hemos venido desarrollando también acciones de gestión institucional en favor del territorio, la jurisdicción de la Cámara de Comercio, acompañando procesos de asociatividad tanto pública como asociatividad empresarial. Las campañas de la policía con referencia a la prevención de lesionados con pólvora en Cartago y la desarticulación de una banda integrada por 8 policías entre las noticias de nuestro panorama regional. Las autoridades desarticularon la banda delincuencial conocida como La Manada, integrada al parecer por 8 policías y dedicada al hurto en todas sus modalidades al sur de Cali. En un operativo coordinado entre el CTI de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali, se logró evidenciar después de 11 meses de investigación que este grupo ejecutaba hurtos bajo la modalidad de atraco y suplantación de autoridad. En este caso, se desarticuló la organización delincuencial La Manada, dedicada al hurto en todas sus modalidades, en las comunas del sur de Cali especialmente. Es un trabajo de 11 meses de investigación en la cual la Policía Judicial, repito, de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, hizo efectivas 15 órdenes de captura por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado y agravado, en contra de quienes serían los integrantes de la mencionada estructura a la que se le atribuye la comisión de hurtos a establecimientos comerciales, residencias, hurto a personas en la capital del Valle del Cauca. La Manada ejecutaba hurtos en la modalidad de atraco y suplantación de autoridad. Dos personas muertas y 5 más heridas dejó un ataque en una discoteca. El hecho se registró en la madrugada de este sábado en la ciudad de Cali. El ataque con arma de fuego ocurrió al interior de una discoteca del barrio Los Cámbulos. En el sitio hubo varios disparos en repetidas ocasiones en contra de los presentes. Según testigos, el presunto agresor huyó en una motocicleta marca Yamaha XT inmediatamente después de los hechos. Según confirmaron las autoridades, algunas de las víctimas tienen anotaciones judiciales y uno de ellos había salido recientemente de la cárcel. Donde en un establecimiento público, por parte de unos individuos que hicieron un atentado contra varias personas dentro de este establecimiento, posteriormente emprendieron la huida al parecer en una motocicleta. Estamos en actividades de verificación para determinar los posibles responsables de este hecho. Las autoridades en Cartago adelantaron una actividad de prevención denominada Caravana de la Alegría, donde se busca por medio de entrega de volantes, carteles y mensajes indicar a la población de este municipio al norte del valle sobre la prohibición y uso de pólvora. En atención al despliegue, plan choque Navidad Segura, la Policía Nacional de Colombia, en cabeza del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, del Grupo de Protección Ambiental, la Secretaría de Salud y la comunidad en general, venimos adelantando planes preventivos y operativos en fin de controlar el uso, el expendio de pirotecnia y pólvora. Lo que buscamos es sensibilizar a la comunidad mediante campañas preventivas para que no permitamos el uso, el expendio de este tipo de elementos por parte de nuestros hijos, de nuestros niños, niñas y adolescentes, para así evitar que estos llegasen a resultar lesionados con consecuencias de por vida. Un grupo de venezolanos residentes en Tuluá busca apoyo para que su clamor sea escuchado y puedan tramitar el permiso para trabajar legalmente en Colombia. Lino Marcelo Chavarriaga es un venezolano residente en Tuluá desde hace 11 meses. No se queja de su suerte y por el contrario dice que vive agradecido con los tulueños y las autoridades municipales. Sin embargo, su preocupación es la de sus compatriotas que aún no han podido ubicarse laboralmente. Poseo un grupo de WhatsApp y de Facebook aquí en Tuluá, donde de alguna manera prestamos ayuda tanto en materia de colchones, comida,
en realidad quiero expresar gracias, hay que dar una gran gracias al pueblo de Tuluá, que hemos sido bienvenidos. Hay mucha receptividad para el pueblo venezolano. En esta oportunidad quiero tener la oportunidad, porque en Tuluá, como en Cali, hay muchos sectores donde hay mucho trabajo. ¿Qué está pasando? Quiero hacer un llamado central al gobierno, al Senado de la República de Colombia, al presidente, a los más medios de comunicación, que se nos faciliten lo del PEL, permiso de permanencia para el venezolano. Gracias a Dios, yo siempre lo he dicho, yo tengo mi cédula colombiana, pero hay una gran cantidad de hermanos venezolanos que no poseen el PEL y por eso se nos ha dificultado. En esa festividad, los venezolanos se dedican a enviar dinero para sus seres queridos, por lo que su mayor preocupación es laborar. Quiero llegar al corazón de todos. ¿Por qué? Porque para estas Navidades muchos necesitan el trabajo para mandar algún regalito para Venezuela. Yo pido que, aunque sea por la temporada navideña, hagan una excepción para que algunos venezolanos trabajemos. Claro, ¿ustedes con quién se han comunicado aquí en Tuluá para este tema? Mire, estoy muy agradecido con el alcalde aquí de Tuluá, el señor Vélez, el gran señor Jonas Prilla, porque de alguna manera, para nadie es un secreto, el venezolano no posee el CIPEN. Gracias al señor Asprilla, secretario de Salud aquí de Tuluá, y mi gran amistad que he tenido con él, se me ha prestado mucho para la situación de algunos venezolanos que han tenido problemas de enfermedades con los niños. Asegura que agradecen todas las ayudas, pero ante todo desean trabajar. Mire, mi ramo de especialidad aquí en Tuluá, claro, en Venezuela no lo era, yo tenía mi local de ropa, me volvió a tocar volver a trabajar la construcción. He visto que aquí en Tuluá y en Cali hay una gran demanda de trabajo de construcción. ¿Qué está pasando? En estos días me llamó un amigo desde Cali, hay una plaza de 80 vacantes, pero en mi grupo, por desgracia, nadie tiene el PEL, solamente hay dos o tres. Y de los pocos que tenemos la cédula colombiana, somos apenas 12, de 130 personas que tengo yo en este momento en mi WhatsApp, en mi grupo de WhatsApp. Por Facebook tengo 480, pero la gran mayoría no posee el PEL. La idea es que se nos agilice. También quiero aprovechar, quiero pedir la oportunidad que se nos haga más fácil, esto también tiene que ver con el gobierno central, en la registraduría. Por Dios, hay muchos venezolanos que queremos ser colombianos, en mi caso yo lo logré, no nos quiten las trabas, que si el sello, para nadie es un secreto, Venezuela no está emitiendo sellos de ningún tipo, que nos quiten lo de la partida apostillada, lo del pasaporte, háganos lo que queremos. Ser parte de Colombia y trabajar en Colombia. Este grupo de venezolanos residentes en Tuluá esperan que su voz llegue a oídos del gobierno nacional para cumplir con su deseo de trabajar. Y mucha atención, que hasta lunes de 10 de diciembre serán las inscripciones del segundo concurso de pesebres en el Corazón 2018. La Navidad está en vos. Concurso de pesebres de corazón. La creatividad, la originalidad y el carácter comunitario de los vallecaucanos se pondrán a prueba en la segunda versión de este importante concurso, que premiará los 5 mejores pesebres elaborados por organizaciones comunitarias y o sociales de los 42 municipios del departamento, con una serie de presentaciones artísticas y culturales en cada una de las comunidades ganadoras de las 5 subregiones. Iniciamos un nuevo año con el concurso. La señora gobernadora del Valle, Elian Francisca Toro, ha querido fomentar el trabajo de equipo, el rescate de los valores y sobre todo la continuidad de nuestra tradición, una tradición de la identidad regional, que es el compartir con amigos, comunidad y familia, con respeto, tolerancia y trabajo de equipo, elaborando el pesebre. Los grupos interesados en participar en el concurso deben diligenciar el formato de inscripción que se encuentra en la página web de la Gobernación del Valle. Y lo que deben hacer es inscribirse en la página web de la Gobernación, están los requisitos. La página web es www.vallelcauca.gov.co/cultura. Ahí encuentran todo lo que son los requisitos, lo que deben hacer y un formulario para que lo puedan diligenciar y organizar. Básicamente los requisitos son que los materiales que se utilicen sean amigables con el medio ambiente, no usar las cosas que están prohibidas como el musgo, vamos a cuidar el medio ambiente, pero podemos hacer uso de nuestra creatividad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de diciembre y el 14 de diciembre la comisión evaluadora anunciará los 5 pesebres ganadores de las 5 subregiones del departamento. Bueno, ahora en CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar bajó 0.15% y se vende a 3.235 pesos con 27 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 38 centavos.
El precio del café subió 1.30% y se vende en los mercados internacionales a $108.95. La tasa de referencia de TF subió 0.23% y está en 4.43 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 1.35% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.611 pesos con 41 centavos. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero al regreso tendremos toda la información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Yo me llamo Dubán. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? Quiero ser un director de cine. Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. ¿Te gustó? Hola. ¿Hola? ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Mega Fruver Don Regalón abrió sus puertas en Tuluá las 24 horas. Ofrece a los tenderos, restaurantes y amas de casa gran variedad en frutas y verduras. También encuentras pollo, huevos, leche, aliños y panela con la mejor calidad y al mejor precio. Descuentos mega especiales para negocios. Participan los mega quincenazos. Deleítese y deguste de nuestros productos frescos, sanos y confiables, directamente del campo a su mesa. Domicilios gratis por compras mayores a 25,000 pesos, llamando al teléfono 317-675-7293 y 225-5991. Parqueadero gratis. Mega Fruver Don Regalón, en la calle 28, número 2063, en el centro de Tuluá. Ahora les presentamos la más completa información deportiva. Estuvo en Tuluá el grupo de motociclistas Lama, que recorriendo las vías nacionales e internacionales busca fortalecer las obras sociales. Su más reciente travesía se dio entre Tuluá y el lago Calima. Lama es el grupo de motociclistas que recorriendo las vías nacionales e internacionales no solo apoyan las obras sociales, sino que promueven el turismo con su caballito de acero de dos ruedas. A nivel Suramérica acabamos de terminar de hacer el primer evento suramericano.
recopilamos a todos los 10 países de Sudamérica en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Allá todos, la mayoría llegamos rodando en nuestras motos y realmente fue una experiencia que muchos motociclistas hacen, pero que, digamos, día a día va creciendo la motivación para viajar. La pasión por promover el mototurismo conlleva a este grupo de motociclistas a seguir con su travesía a lo largo y ancho de las vías nacionales. La mayoría de gente que participa en Lama son miembros de cualquier edad. En la moto que mejor se sienta. Obviamente sí tiene que ser una moto de alto cilindraje de 650 en adelante. ¿Para qué? Para que tenga esa posibilidad y esa tranquilidad de poder viajar largo, de salir del país o dentro del país, poder recorrer gran parte de su extensión. Bueno, la pasión del motociclismo desde mi niñez, ya posteriormente el alto cilindraje a nivel profesional y ya vamos organizando la hermandad, seleccionando el personal. Como tal, practicamos el mototurismo, no la velocidad. Y la idea es recorrer los diferentes sitios turísticos de nuestra región, empezando posteriormente Colombia y a nivel de Sudamérica, ya pasamos nuevamente a toda la parte del exterior del país. La travesía de estos motociclistas no para en el Valle del Cauca y su reto será extenderse a otras naciones el próximo año. Para Lama 2019 tenemos importante, en marzo vamos a estar participando en el Rally Internacional de Lama Mundial que se va a realizar en la Florida, en Orlando y Tampa. Vamos a estar 15 días ahí y luego en octubre es posible que tengamos nuestro segundo rally más o menos por alrededor de Perú. Todavía no tenemos definido, pero digamos que va a ser uno de los atractivos turísticos más bonitos que vamos a hacer. Tuluá fue sede del Open de tenis de mesa organizado por el Club Fantasma con sede en el Inder de Tuluá. El Open de tenis de mesa reunió lo mejor de Tuluá y la región en esta disciplina. Entonces, el primer Open Tuluá patrocinado por el Inder, el patrocinio principal, más otras entidades que se unieron a este evento. Bueno, todo nace, o por qué lo estoy haciendo, es porque estuve este año en Medellín en un evento abierto donde ya participaron más de 400 personas de todo Colombia. Me gustó muchísimo la dinámica y bueno, vine acá con ganas de hacerlo. La idea es implementarlo los próximos años y hacerlo cada día mucho mejor y que empiecen a participar más deportistas acá, de no solamente de Tuluá y de sus municipios cercanos, sino que ya puedan venir deportistas de todo Colombia. La buena calidad técnica y deportiva fue la nota predominante en ese torneo. Bueno, estuvimos acá todo el club de tenis de mesa Fantasmas, fuimos 30 y vinieron unos deportistas de Cartago y unos de Cali. ¿El nivel técnico deportivo? Bueno, acá hay buen nivel. Tuluá pues tiene deportistas que son Selección Colombia, como Luisa Fernanda Zuluaga. También tenemos a Juan Roldán, que es Selección Colombia, ha estado entre los mejores de Latinoamérica. Y ya está toda la Selección Valle y algunos niños que empiezan pues su carrera deportiva. Empecé desde los 12 años, llevo 15 años jugando tenis de mesa, hago parte del club de Fantasmas. Selección Colombia de todas las categorías he sido, ahora pertenezco a Selección Colombia de mayores y he obtenido bastantes triunfos como en centroamericanos, suramericanos, panamericanos. El Open de tenis de mesa culminó con éxito y ahora se preparan para eventos futuros en el 2019. La Maratón Sin Barreras se realizó este fin de semana en Tuluá. Una de las categorías que más se destacó fue el baloncesto en silla de ruedas. Para hacer deporte no hay límites, así lo demostraron los equipos del baloncesto en silla de ruedas participantes en este torneo. Tuluá y equipos del Eje Cafetero causaron la admiración de los asistentes. Bueno, primero que todo, muy agradecido con la gente de Tuluá por el recibimiento. Hemos afectuoso recibimiento esta mañana. De verdad que los muchachos, el equipo, la gente, y participar de este evento ha sido pues de verdad muy grandioso para nosotros. ¿Qué tal el nivel deportivo? Bien, bien, seguir trabajando. Pienso que debemos de masificarlo más a nivel municipal para poder crear élite frente a los diferentes eventos que podemos realizar a nivel departamental y obviamente preparar todos estos deportistas para los próximos Juegos Nacionales que van a realizarse el otro año en la ciudad de Cartagena. Total, yo siempre he pensado que la discapacidad se encuentra en la mente. Se encuentra pues en la mente y en cómo reflexionamos y pensamos. Ya todo lo que tenga que ver con la parte fisiológica
Hay diferentes maneras. La capacidad que nosotros perdimos fue de trasladarnos, pero pues tenemos la silla de ruedas. Para completar esa capacidad podemos trasladarnos a cualquier sitio. Hemos venido de diferentes ciudades, como está Manizales, estamos nosotros. Entonces es como ponerle más exactitud a la vida. Es tener como esa actitud positiva. Sabemos que hay muchos obstáculos, no solamente para nosotros, sino para la mayoría de la gente. Pero es saberlos como sortear y ponerle como esa actitud a las cosas y a la vida. Para invitar a todas las personas en situación de discapacidad que se unan a nuestro club, la discapacidad no es no mental. Mire que todos podemos hacer deporte. Guerreros de la vida y deportistas sin barreras que aprendieron a disfrutar el baloncesto sin limitaciones. Y continuamos con esta disciplina. Por su parte, el técnico de la selección de baloncesto de Tuluá se mostró satisfecho con el nivel deportivo de los participantes. Ha sido muy positivo el balance porque estamos en la final, entramos a la final con Manizales, ahorita lo jugamos y yo creo que vamos por un buen camino. ¿El nivel técnico deportivo de esta gente? Excelente, excelente. Manizales viene con jugadores de Selección Colombia, pero ha tenido dos muy buenos jugadores también muy buenos. Y Tuluá creo que es un equipo muy bueno y ahí vamos dándole muy duro también al equipo, también a equipos. Claro, ¿cómo se ha motivado a nivel municipal este deporte justamente para que ellos participen? No, en forma de invitaciones, siempre por medios de comunicación hemos hecho la invitación a la gente que esté interesada en participar en la Selección Tuluá de baloncesto y de ruedas. Es una invitación que se está haciendo constante, radial y igual personal. Estamos los lunes, jueves y viernes en la Alameda de 5 a 7 de la tarde. Reitero, el que guste, el que desee participar y quiera estar incluido en la elección, es con mucho gusto. No tiene que jugar, no tiene que venir aprendiendo pues baloncesto de pequeñito, no, acá sí no se debe jugar, aquí se le enseña, aquí tenemos unos parámetros y unas bases para guiar al deportista y salir un buen deportista. Y saber que no hay barreras, que se puede hacer deporte no importa la situación. No, la discapacidad está en la mente, yo siempre lo he dicho, afortunadamente pues ya uno ya trabaja mucho, ya lleva mucho tiempo con este equipo y ahí donde uno ve que la discapacidad no existe, la mente es lo que uno lo domina y créanme que estos muchachos de admirar. Es un proceso que ellos llevan y eso es ahí donde uno ve que eso es mental, eso ya no es físico. Claro. ¿Y qué viene para el 2019? 2019, venimos ya, estamos trabajando muy fuertemente para los Juegos Departamentales, que es ahora en junio en Buenaventura. Estamos trabajando duro, estamos haciendo fogueos. Ahora en febrero empieza un torneo departamental con 8 equipos del Valle, eso va durante todo el año y eso nos sirve como jugueos para representar, hacer una buena representación en juegos departamentales, que es lo primordial. Y como ya es tradicional, cada fin de semana se disputan varios compromisos futbolísticos en torno al torneo Cabellos de Plata, evento deportivo y competitivo propicio para vivir en familia. El torneo Cabellos de Plata, que cada fin de semana reúne equipos del municipio en las canchas del barrio La Graciela, ha tenido gran acogida. Muy bueno, excelente, es un torneo muy serio. Acá la Junta de Acción Comunal de La Graciela, tanto en la Junta como los de deportes, es una junta súper seria. Aquí nunca le queda mal con los premios a nadie, los premios son muy buenos. Debido a eso hay tanta acogida acá, hay muchos equipos de otras regiones tratando de venir a participar acá, pero aquí el cupo son 18 equipos que mantiene copado, ¿cierto? Para los aficionados al buen fútbol, este torneo se convierte en un compromiso al que nadie puede perdérselo. Muy excelente, porque yo soy uno que vengo desde las 8 de la mañana a recrearme aquí, soy adulto mayor, entonces vengo con ellos y estoy aquí todo el día, voy a almuerzo y vuelvo a mí. El torneo para mí es muy bueno, excelente porque es muy poco el fútbol que se ve aquí en Tuluá. El torneo Cabellos de Plata, tradición en la Villa de Céspedes, convoca a 18 equipos en la lucha de un título cada año y que el escenario del barrio La Graciela es propio para la integración y de vivir el fútbol en familia. Este es un torneo que yo admiro mucho a las personas que vienen a participar, porque son personas de más de 50 años, gente que vienen a jugar cada 8 días, se traen la familia, es un momento de integración con los amigos y la familia aquí en la cancha de La Graciela. Muy bien, por el torneo en la Villa de Céspedes. Con un resultado final de 1-0 en contra, la selección de Tuluá, sub-15, jugó en la cancha de Trupillos
de Santa Marta. Cortuluá no tuvo un buen desempeño, pues el terreno de juego no estuvo en buenas condiciones. El partido de vuelta será el próximo sábado a las 10 de la mañana en la sede de Tres Esquinas, en el corazón del Valle. Pese al resultado, la diferencia se puede remontar y desde ya el equipo Corazón se prepara y trabajará enfocado en ello en la presente semana. Un resultado que sin lugar a dudas se puede remontar para el equipo de la Villa de Céspedes, que obtuvo una derrota infortunadamente en este juego, en este torneo nacional en la categoría sub-15. Una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con Zona Rosa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Educación superior, valores y calidad, la mejor de la región. Inscripciones abiertas del 16 de octubre hasta el 16 de noviembre para los programas de Ingeniería Industrial, Medicina, Enfermería y Derecho en nuestra página web www.useva.edu.co. Una institución para llevar en el corazón. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren. Curuba Bolsos y Accesorios, marcando tendencia en la moda. Curuba es tu estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba Bolsos y Accesorios de todas las marcas, Acero, Murano y Oro Golfi. Curuba día a día, proyectando moda. Ven y conócenos, carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. Mucho gusto. Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque les duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Bienvenidos a Zona Rosa. Ya llegó la Navidad y Tuluá se engalonó con un hermoso desfile, alumbrado y juegos pirotécnicos. Una fiesta organizada por la Alcaldía Municipal que reunió a todas las familias. La alegría de la Navidad y de la llegada del mes de diciembre volvió a tomarse las calles del corazón del Valle. Luces, música, disfraces alusivos a esta época del año captaron la atención de los asistentes. ¿Cómo le ha parecido el desfile? Muy lindo, muy organizado todo. ¿Y el alumbrado del parque? Muy bonito todo. Todos se lucieron este año. Invita a la gente a que venga a Tuluá. Sí, claro. Que todo el mundo participe de esto porque es muy hermoso. ¿Cómo le apreció el desfile? Muy bonito. ¿Qué quiere decirle a la gente para que venga? Ah, pues que vengan a ver el alumbrado, que vengan a visitar a Tuluá, que está muy bonita. El encendido de las figuras alusivas a la Navidad en la Plaza Cívica Boyacá también causó sensaciones entre los tulueños. Pues este año la verdad se esforzaron mucho en decorar esto porque el año pasado no había todo esto y los niños están muy entusiasmados, me parece que quedó muy hermoso la verdad. Soy del municipio de Buga y me encuentro aquí en Tuluá, pues, y me parece bastante agradable eso que están haciendo. Además también la decoración del parque es muy,
Muy bonita, sí, señora. ¿Qué tal el alumbrado de Tuluá? Muy hermoso, todo está muy bonito. ¿Invita a la gente a que venga a Tuluá? Ah, yo los invito para que venga a Tuluá, para que vengan a ver el alumbrado, que está espectacular. No, todo muy bien organizado, todo me parece muy bonito, muy chévere estar por acá, pasar un buen rato. ¿El alumbrado qué tal? Todo muy bonito, muy bien decorado, hartos lugares para tomarse buenas fotos. ¿Y tu nombre? Gabriela. Gabriela, ¿qué opinas del estudio? Está muy bonito, todo muy bien preparado, es un lugar en el cual uno puede pasar un buen rato con la familia, con los amigos, está muy chévere. ¿Y lo que viste el desfile? Está espectacular, todas las comparsas, los grupos, los colegios, todo muy bonito. El abrebocas de la Navidad, que se espera sea como cada año, la mejor excusa para compartir en familia y con los seres queridos en el corazón del valle. Y por si fuera poco, la fiesta navideña continuó con el cumpleaños del Señor Jesucristo, un evento organizado por la Iglesia Cruzada Cristiana Estudiantil y Profesional de Colombia. Los juegos pirotécnicos causaron gran sensación. El cumpleaños del Señor Jesucristo es un acontecimiento masivo de fe, donde las familias se reúnen a orar por Tuluá y la paz de Colombia, para brindarle un sentido diferente a la celebración de la Navidad. Después de orar, el cierre se hace con juegos pirotécnicos hasta el cielo, cantando el Happy Birthday a Jesús, otra forma de ver y celebrar la Navidad. Bueno, y así hemos llegado al final de CNC Noticias por este mediodía. En horas de la noche estaremos con una nueva emisión. Muchas gracias por sintonizarnos. No olviden que también estamos en las redes sociales. Feliz tarde para todos.